Carmen Larga Espada es la directora de la OEI en Nicaragua. La entrevistamos aquí para Claxo TV en el Congreso de la OEI, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Carmen, muchísimas gracias. Gracias. ¿Hay una realidad y hay una agenda de la OEI para Nicaragua y para Centroamérica en general? Sí, sí, tenemos una agenda general para Iberoamérica, pero que en cada uno de los países se adecúa y se discute con el gobierno para poder determinar las prioridades. Finalmente, el alcance de las líneas de trabajo es definido en conjunto con el gobierno. Es decir, si hay programas que no son del interés de las contrapartes, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, Ciencia y Tecnología, no se desarrollan. Y si se desarrollan, en cambio, aquellas en las cuales hay más interés. ¿Y en Nicaragua cuáles son las prioridades hoy, entonces, de la OEI? Mira, nosotros seguimos siendo el punto de referencia para lo que es educación de jóvenes y adultos y habilitación laboral con el Ministerio de Educación. Esto es algo que la OEI empezó a hacer desde 1998 y en los últimos años nosotros hemos apoyado menos la alfabetización, que está siendo más apoyada por Cuba y Venezuela, y más lo que es la continuidad educativa, educación básica de jóvenes y adultos y el desarrollo de los primeros niveles de la educación media, séptimo, octavo y noveno grado. ¿Jóvenes y adultos estamos hablando de qué franja etaria? Mayores de 15 años. Sí. Y hasta... ¿Y eso es por tema de analfabetismo, analfabetismo funcional o de otro ciclo? Analfabetismo funcional, sí. Sobrevive. Tenemos todavía importantes tasas de deserción escolar, sobre todo en las zonas rurales, por supuesto. Y eso ha obligado a sostener los programas no nada más de alfabetización, sino también de continuidad educativa. En realidad, el mayor problema es un problema de analfabetismo funcional, porque pueden haber sido alfabetizados, pero si no hubo una continuidad educativa, no se logró asentar el conocimiento y volvés a caer en el analfabetismo. ¿Y la continuidad hasta qué punto, sobre todo? ¿Cuál es el punto mínimo de continuidad necesario? El legal y el necesario. Quiero saber de los dos, por favor. Mira, ahorita la educación básica es obligatoria hasta el sexto grado, sí, digamos, legalmente. Sin embargo, hace unos cuantos años en la legislación se estableció que la educación básica incluye hasta el noveno grado. Todavía el país está planteándose llegar al noveno grado como una batalla pendiente en desarrollo. El gobierno habla de la batalla por el noveno grado. Entonces, hasta ese nivel ya tenemos un currículum. Cuando digo ya tenemos, bueno, ya tiene el Ministerio de Educación y nosotros lo apoyamos, ¿verdad? Sí. También se está articulando esto con procesos de habilitación laboral y esperamos que en un futuro próximo también se vinculen con procesos de aprendizaje técnico, a nivel de técnico básico. Porque la verdad es que hemos aprendido también que los adultos se vuelven a educar para poder mejorar sus condiciones económicas. Esa es la principal motivación que ellos manifiestan. ¿Se vuelven a educar o quieren hacerlo y a veces no pueden? ¿Cuál es la realidad? Las tasas de deserción ya de séptimo, octavo y noveno son bastante importantes, sí, en educación de jóvenes y adultos. O sea, realmente es un desafío todavía el tener la estructura que permita a ellos desarrollar esos conocimientos cuando pueden haber estado muchos años fuera del sistema escolar, ¿verdad? Uh-huh. Pueden tener el certificado de primaria y retoman los estudios si les cuesta mucho. Y entonces la deserción es fuerte, es muy fuerte. También hay un desafío pendiente en términos de la calidad de la educación. Es muy breve el tiempo que le pueden dedicar a estudiar. Hace muy poco tiempo... ¿Es breve a lo largo o es breve a lo ancho? ¿Es breve día por día o es breve en cantidad de tiempo en la vida? Las dos formas. Realmente los programas están articulados de tal manera de que ellos estudian intensivamente durante los fines de semana, ¿sí?
pero muchas veces llegan al fin de semana, no han tocado los libros, no han revisado nada del material. Y como el profesor nada más llega el fin de semana, no todos los profesores dan la asistencia que requieren individualizada, que requiere el adulto que esté estudiando. Entonces, hay un desafío importante allí. Creo yo de que hay muchos casos, eso es un diagnóstico que tenemos pendiente, en el que presentan necesidades educativas especiales, sobre todo para el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, eso es un colador todavía, ¿verdad? ¿Y por qué? Pero eso es en toda América Latina como mínimo, ¿no es cierto? Claro, claro. ¿Por qué? Nosotros no todavía, para adultos no tengo... ¿Porque sea mal la matemática, pues se enseña mal? Creo que se enseña mal y creo que llevan malos antecedentes o la formación básica en educación primaria es insuficiente, pues, es insuficiente. Llegan a la secundaria, quieren acelerar el paso, cubrir contenidos, pero no tienen las bases. Cuando el OEI habla de continuidad educativa, ¿está hablando de qué? ¿Está hablando de terminar los ciclos o de continuarlos a través de qué formas? Son formatos semiabiertos, ¿sí? Como te digo, se concentran, para la educación básica, se concentran en unas cuantas horas al día, cada día. Se trata de adecuar a las características del trabajo. Por ejemplo, los trabajadores rurales en áreas que hay cosechas intensivas, la zafra, la cosecha de café. Que son procesos con estacionalidad tajante, ¿no? Muy tajante. Allí se ha adecuado el calendario escolar para lograr captarlos y desarrollar el curso mientras no fuera de la época de cosecha. Con los ingenios todavía estamos en el proceso de definir esto, porque la verdad es que pasan la mitad del año en zafra y la mitad del año, 6 meses, se vuelve complicado, requiere muchas horas de trabajo. Eso es a nivel de educación básica. A nivel de educación secundaria, allí todavía estamos entrando, digamos, con el país, estamos entrando poco a poco para tratar de definir cuál sería la estructura más adecuada. Y esto que hablamos recién, por ejemplo, de educación con zafra en paralelo, o en realidad zafra con educación en paralelo, ¿requiere algún tipo de formación especial de los docentes que hoy no tengan? Creo que no. Creo que no, que el tema más bien... sí puede adaptarse a esto. Claro, sí se puede adaptar. El tema es un tema de disponibilidad de horario. Ajá. Ahí sí tenemos problemas bastante, bastante serios, porque además la forma del contrato que asumen con la empresa no facilita siempre la continuidad educativa, el permanecer en la escuela. Entonces, con mucha facilidad yo entro a cortar caña, por decirte algo, y en un momento determinado digo, no, prefiero irme a la plantación de al lado porque están pagando más, y yo termino la semana y me voy y se acabó, ¿verdad? Y suspendo mi proceso formativo, porque allí sí tiene que haber una coordinación muy estrecha con la empresa. Y eso no se da. Y eso no siempre se da, no en todas las empresas, no es obligatorio para las empresas. Y pensemos en el lado de las empresas. Olvidémonos del corazón, los sentimientos y la ética. Ajá. ¿Las empresas no piensan a veces que les conviene tener mano de obra mejor formada? Ni siquiera hablo de personas, sí. Hablo de mano de obra. Sí, y cada vez más empresas lo piensan. Hablo de pura conveniencia. Sí, cada vez más empresas lo piensan. El tema con el trabajador agrícola temporal es que es un trabajador con muy baja calificación. Claro. Los procesos productivos no exigen mayor calificación que la que tienen y entonces no es tan evidente como con un trabajador permanente. No hay una necesidad, claro. Claro, claro. Entonces, hay para el trabajador, pero no para la empresa en todo caso. Claro. Sin embargo, está surgiendo una cosa que es muy interesante hablando con empresarios, tanto del café como de la caña, y es que en la medida en que las poblaciones son más desplazadas, se desplazan más de su lugar de origen, entonces hay un mosaico de valores cada vez más amplio que hace difícil mantener los patrones mínimos de organización, ¿verdad? Entonces, las empresas están comenzando a pensar en la necesidad de un piso educativo.
que sería la educación básica. Claro. Todavía tenemos que encontrar la forma para hacerlo. Sinceramente, hemos estado buscando con ellos sin poder terminar de organizar. Yo espero este próximo año que podamos tener algo ya más concretizado con los cañeros, con los ingenios, con las empresas de café. El ciclo de corte de café es más corto, entonces es posible poder trabajar a lo largo del año en los poblados circundantes o en las zonas de donde surge la, de donde es originaria la, claro, la población de cortadores de café. Carmen, muchísimas gracias. Al contrario. Carmen Larga Espada, de la OEI de Nicaragua, en Claxo TV.